ciertamente el paradigma de la nueva movilidad lo tenemos encima. Hay unos cambios en ciernes francamente espectaculares, sobre todo hablando de la movilidad urbana. Y dichos cambios en el ámbito de la movilidad van a afectar a cómo entendemos que hemos de usar las herramientas de movilidad. Estos son los vehículos. Más allá de que realmente consideremos los volúmenes, también está el proceso de consumo energético de los sistemas y dijéramos cómo adaptarnos a ellos. Por lo tanto, creemos que va a haber un cambio importante en cuanto a reducción de peso, reducción de los sistemas de consumo energético, nuevas tecnologías de comunicación, de forma que el vehículo sea una herramienta más en el entorno de la movilidad, no el centro en sí mismo de ese concepto de movilidad, sino una herramienta más. Sí, nosotros como MasterMIC lo que hemos desarrollado en el tiempo es electrónica para automoción. En el ámbito de desarrollo de la I+D hemos considerado avanzar hacia la mecatrónica y en ese ámbito de la mecatrónica hemos desarrollado una plataforma vehicular que veis aquí. Esta plataforma vehicular tiene ruedas que son de un concepto robótico en el cual integran variables de la movilidad en cuanto a tracción y dirección, suspensión y freno. A su vez también conlleva todo lo que es la comunicación con el entorno a nivel de cámaras LIDAR, radar y cámaras de visión óptica y a su vez también comunicaciones 5G para hacer una teleoperación remota del sistema y tener una gobernabilidad autónoma y remota. Para nosotros es vital tener un buen aliado en lo tecnológico, en la parte de I+D, y es aquí donde Tecnalia juega un papel francamente relevante. Trabajamos con Tecnalia muy intensamente todo lo que es la navegación autónoma de los vehículos y las comunicaciones 5G y también la operación remota. Y evidentemente el desarrollo y la colaboración con Tecnalia no es puntual, sino es un desarrollo, dijéramos, estructurado y planificado en el tiempo de forma que tenga un recorrido largo y que realmente esas tecnologías, que no son ladrillos, sino que son tecnologías permanentemente en innovación, puedan ser evolucionadas y adaptadas al mercado en función de que realmente el mercado sí lo demande.